empezando el tercer bloque y acaba de pasar tu tocaya Claudia, que es la persona encargada ahora en caja aquí en la esquina. Muy linda la chica, como tú también. Lindísima la dos. Está de moda la chica Claudia. Por supuesto. Y José Luis, ¿qué tal la Claudia? Sí, bien, ¿no? Bien. Buena gente, ¿no? Ay, mi padre está demasiado. Estoy emocionada. Dígase. Oye, la gente pasa, se para en la puerta y mira todos los equipos que tiene acá al confín. Está chévere, mira, tiene como un arnés y ahí sale. Para que lo ponche. Ese es de los, el que va no, a los pero estadios. Al rol no, que la gente se asusta, ven conmigo. Míralo. Eso, a ver, muévelo así. Tiene pesita. Salta, 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 salta. Levántalo así. Salta, salta, corre, corre, salta. ¿Verdad? Mira. Es un equipo profesional de la productora de mi patada, Eloy, al confín. Así es, Rosa. Chévere, aparece, como les digo, los sets de América Televisión. Y con nuestro amigo José acá poniendo la mejor música. Claro, chévere. Y hablando de José Luis, me acordé de Perfumería José Luis. Oh, sí, por supuesto. Encuentras perfumería original de las mejores marcas del mundo. Así es, así que vamos ahora. Se me está acabando el draca. Sí, se nota, se nota. Vamos a la siguiente ruleta. Contagious. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to do but share. I love. Amigos de la TV, seguimos aquí en Mistura y nos hemos encontrado aquí en la sala de eventos con una eminencia de la comida peruana, una persona que tiene muchos años en la televisión, lo extrañamos en la televisión, lo he visto más delgado, ya lo van a ver, el señor Alfredo Aramburú. Don Alfredo, bienvenido a las pantallas de Habla TV y un gusto verlo aquí en la sala. Nos hemos tirado aquí en el lomo un ratito y lo vimos y tenemos que ir a molestarlo a usted, un ratito. No se lo moleste, es un placer estar con ustedes. Cuénteme un poquito, ¿cómo ha visto ahora el... Se le extraña a su restaurante Lima 27, el Cala y por supuesto al fresco de toda la vida. ¿Cómo ha visto este año aquí el Mistura? Mistura, estoy sorprendido, está mucho más organizado. Estamos felices porque estamos en un ambiente, primeramente que es espacioso. O sea, no hay ese problema que había en el pasado, que tanta gente que quiere comer, había muchas colas. Una cosa sabes, pero me refiero, es mucho más organización, realmente está muy bien. Además, más oferta. Hay 180 restaurantes, caramba, que no es poca cosa. ¿Quién se va de acá sin comer los 12 mundos? Nadie, puede ser. Hay que tener paciencia. Consejo, medias porciones y por favor, despacito. Caminar. Como es grande, entonces va bajando y un pisquito tacneño de uva criolla, camina. Y si uno puede, caer a la glorieta. La glorieta, pues es un sueño. Para mí fue una experiencia increíble. Realmente Tacna tiene unos restaurantes espectaculares, han mejorado a pasos gigantados, se come más, el piquete tacneño es como la bandera peruana, es lo mejor. Lo recomiendo, la gente de Lima, vaya a comer a Tacna. Yo lo he visto más delgado, más atlético, me da gusto. Lo que teníamos... es el amor. Ah, está por ahí, enfócala ahí a la esposa, por favor. Bueno, don Alfredo, un gusto verlo aquí. Gracias por la pequeña notita que nos ha hecho. Y por supuesto, gracias a la gente de Tabernero que nos ha traído unos traguitos acá. Le han dado un traguito. Tabernero. Colección privada. Chao, chao. Ya, chicos, seguimos aquí en Mistura. Yo decía, ¿por qué? Se tomó todo el chilcano con razón, pues. No. Hola. Lo que pasa es que... Como la previa. No. Eloy dice, a ver chicos, digan cómo se llama mi cámara. Y dice, ¿cuánto cobra a ti? ¿Qué parte? Mate Box. Ahí ya. Mire, para la cadera ahí. Enfócale. Esto es una cámara de cine. Todo el aparato se llama Mate Box. Oye, yo pensaba que mi cámara era chévere. Ya. Mira, ese equipo de ahí es Steadicam.
Ese va a estar en la grabación del desfile del GA y por supuesto del, en el almuerzo allá en el hueco. Ay, está chévere, estaré yo entonces haciendo la notita. Perdón, y antes que me olvide, hay un matrimonio que va a venir, va a ser el primer matrimonio en Tacna que se va a grabar con esta cámara. ¡Mira! Y es chévere, porque si tú te vas al YouTube vas a encontrar muchos matrimonios en otros países que hacen. Es el primer matrimonio en Tacna que se va a grabar con esta cámara. Por supuesto, vemos, es un gran amigo mío que ya acá el confirma va a ser, y van a ver todo el mundo. Vamos a pasar en nuestro programa para que lo vean cómo queda el matrimonio, porque queda espectacular. Yo he visto los videos, muy bueno. ¿Sabes qué? Cuando uno festeja alguno de estos eventos bonitos que uno va a recordar por siempre, como es el matrimonio de uno, de repente los quinceañeros o un cumpleaños especial, vale la pena invertir en este tipo de... ¿Es para de, toda la vida? Claro, bueno, son instrumentos... Salvo que te cases dos o tres veces, ¿no? espero no me pase. Bueno, con todo esto y con tu salud, vamos a ver la siguiente ruleta. Soy Eduardo Sánchez, su asesor técnico, y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la asesoría técnica en la planificación y diseño arquitectónico de una vivienda. Pasen conmigo para ver esta casa. La importancia de la asesoría técnica en la construcción y diseño de una casa es vital para el correcto desarrollo y construcción de la misma. Se puede planificar por etapas una vivienda y eso va a redundar en la economía, tanto por el factor tiempo y por el factor de empleo de materiales. En esta casa se ha aplicado tanto la compra de materiales previa diseño de conjunto, en la cual por etapas se ha ido percibiendo y proveyendo los materiales a obra, lo cual redunda bastante en el factor económico y en que los propietarios puedan acceder a la casa soñada. Vamos a ver varios tipos de materiales que se han aplicado acá, tanto el uso de porcelanatos como el uso de madera y en pisos flotantes, el uso de colores en pinturas, tanto en paredes como los diferentes acabados que tiene esta vivienda. En el diseño de esta casa, la cual está construida en su primera etapa, se hizo un diseño en el cual se preveyó primero hacerlo por etapas. El primer piso con una primera etapa, el segundo piso con una segunda etapa y la aplicación de los diferentes materiales paso a paso según los requerimientos del cliente. Se consiguieron todos los materiales básicamente en base a un concepto arquitectónico, en base a la asesoría que el arquitecto pudo hacer y posteriormente Grupo Santa Fe fue dándolos poco a poco con el objetivo de que los propietarios pudieran tenerlos en su vivienda en el momento adecuado y poder cumplir así su sueño de tenerlos tal cual hubieran sido diseñados desde el concepto inicial. Amigos aquí, miren ahí la cámara, unos amigos comensales de... ¿De dónde? Chile. ¿De Chile? ¿De qué parte de Chile? Del norte. Del norte de Chile. ¿Qué tal? ¿Han comido rico? Sí. ¿Qué tal? Chévere. ¡Qué lindo! Yo quiero unos hijos así, por favor. Miren ahí la cámara, manden un saludito. Chévere. Pero vayan, que es mamá. Ya, señora, se la mando por favor. ¡Ah, qué chévere! Así vienen en familia, con sus hijos, y comen rico aquí en la esquina. Así es. Oye, la mamá, ¿dónde está? No está de moda que se tiren a chicos, ten cuidado. No juegues con eso, por favor. Anita se va a venir con full ideas. Claro, y con fotos para la revista, todo. ¿Y sabes qué? Lo bueno es que me llama y me dice, ¿sabes qué, Claudita? Estoy súper cómoda porque me he ido y voy a regresar en Oltusa. Pero por supuesto, en Oltusa. ¿Sí o no? ¿Tú también? ¿Te fue con Azul Lima? ¿Ah, sí? Ah, claro, también estuvo en Mistura, pero él esperó que... Tenía que arreglarse. Ay, ya, amor, acigalarse. Vuelto, ha llegado a su mundo de nuevo, entonces tenía que...
está bien. Ahora José, ponte pues. Ponte la música, ponte la música. Uno, dos, tres, dos. No quiero. Ah. A mí que le ha prohibido, que no me molestes. Oye, y esos lentes se los debe haber comprado en Freddy Lens. Claro, un saludo a mi pata. Ay, de Len, de Freddy Lens, porque mi pata Sardó, pucha, está un poco triste porque parece que le toca el examen justo el día del desfile. Ay, no te creo. Ojalá que haya un cambio ahí. Y si no, pata, te queremos mucho, hermano. Tú eres un gran amigo. Y está todos los ensayos y le ponen la fecha del examen justo el 29. Ay, sí. Bueno. Sí. Ya será. Ojalá se lo cambien o pues ahí hay algún pequeño change. No, ya sabes, las imágenes aquí. No, tampoco. Habla TV y con el Stay Can, con el... ¿Cómo? ¿Se mar 2? ¿Se mar 2? No. Bueno, ¿eso es de cine? 5 de mar. 5 de mar. Chévere. Bueno, pausa. Vamos a la pausa, a nuestra última pausa del video.